Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos en Vida, Historia en Primera Persona. Con Cautivero se trata la cosa. La previa del Día de la Tradición con Tito Chirino. El post del Día de la Tradición con el Beto Comba, que se despidió del campo de doma. Mejor dicho, no se despidió de los campos de doma, sino que de la jineteada en realidad. Va a seguir trabajando. Fíjese cómo llovía el domingo. Nosotros fuimos a las 6 de la mañana. Llovió hasta la mitad de la mañana, después paró, después mediodía volvió a llover y la gente se quedó. Y el Beto Comba quiso hacer su despedida, quiso hacer esta jineteada junto con la gente de la municipalidad que trabajaron a full. La gente muy contenta, una jornada espectacular. Finalmente, hasta calor hizo a la mitad de la tarde, quemaba el sol realmente. Pero bueno, con otro cautivero aquí, Steven Icardi, que está editando todo lo que usted va a ver ahora. El campo de doma se prestó, el piso se prestó y los jinetes también se prestaron y los potros también. Así que vamos a disfrutar de una jornada espectacular del Día de la Tradición con la despedida del Beto Comba. Y de caballo está el Javier ahí. ¿Todo listo? Pina, me dice el Javier, lárguelo, 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 lárguelo. Salió el animal. ¡Pah! ¡Oh, no, lo tenemos, señores! ¡Cómo pegado con la gotita! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, Matías Viejo, nada más! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Y anda hasta el trueno salió y dice, ¡vamos, Matías Viejo, nada más! ¡Vamos a aplaudirlo a Matías! ¡Ay, gran! ¡Guarda, guarda con el cateado, guarda con el cateado! ¡Guarda! ¡Lo vamos al palo número 13, montó allá! Matías Muñoz, del pago de adonde, de la Ulorre. Ahí lo tenemos en el palo 3. Montó una yegua tordilla firme como una gramilla. Dejo un verso sin revés de derecho. Sin revés se lo digo y cómo no. Dándole gracias a Dios. Y es justo que un verso ensaye también del pago de la Ulaye. Es el Matías Muñoz. ¡Ah! Ahí lo tenemos al Matías Muñoz. El barronudo, el hijo del Nene Muñoz, de los grandes, lo mejor. Pide caballo. Vamos a sacar el potrillo, Peto. Vamos a sacar el potrillo. Se va, se va, se va, se va, se va, se va el Matías Muñoz. Se va el Matías Muñoz. Ahí echa el cuerpo para adelante como espiando la bandada. Ahí lo tenemos al hijo del tropillero, del famoso Nené Muñoz. Pide caballo y salió. ¡Ay! A ver, che. Guarda, guarda. ¡Qué dolor, por Dios! A ver, ¿quién anda con el Matías Muñoz? ¿Hay servicio de ambulancia por ahí? A ver, bueno. Vamos a hacer una revisación. Lo aplaudimos lo mismo, aunque estén los quejidos en el suelo, Matías Muñoz. ¡Listo! ¡Lo aplaudimos, Matías, querido hermano! ¡Gracias a la medicina! ¡Gracias a la gente de la medicina! Y lo vemos, señores, muchachos, de la ambulancia, ¿eh? Con mucha sangre en las venas, lo digo con altivez, es de un pago cordobés. ¡Pago de Vicuña Mackenna! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Guarda que es de a caballo, guarda! ¡Qué lástima, mala suerte, Carucci! Nos vamos al palo número 2, Nahuel Barrio. Que venga el reservado, la milonga de Jiménez, ya está. Ya lo tenemos en el 2 y en el 1. En el 3, Asís, en el tilingo de Montavani, al 1. De Montenegro, la bienvenida para Luciano Sánchez. Atención, que vengan los reservados de Montenegro, el palo número 1. Pide caballo el del 2, Nahuel Barrio se llama. En este grito de meta y ponga. Ahí ya sale jineteando la yegua, la milonga cautiva, está de fiesta, señor. Se despide, señor, el Beto Comba hoy. Nahuel Barrio salió de Abanel, sale buscando el campo y lo tenemos. Mierda, que es de a caballo el hombre, mira, mira, mira. Eso, bueno, 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 bueno. Mierda, que andan bien los apadrinadores, felicitaciones, amigo, ¿eh? Vean que pingo, maniero, métale fuerte el talero, pues cuando lo trate flojo, le va a redoblar su enojo y va a entrar a dominar. Y lo va a querer tirar igual que ropa con piojo. Ahí lo tenemos, señor, el palo número 3, amigo. Agustín así, pidiendo casi reservado. ¿Cómo anda Marcelito, eh? Suena lindo el chef, muy buen sonido, se escucha de lejos. Vamos a dispartar a los viejos, la cautiva, mañana los van a putear. Sí, señor. Los del Basto, por favor, que vengan a firmar la planilla, los del Basto. Por favor. Atención, largamos, largamos, largamos. Pide caballo, me dice capataz de campo allá, Hernán. Pide caballo, dice el Hernán Nieva. Vamos, 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 Agustín, así. Vamos, Agustín, así. Pide caballo, señores. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va el reservado. ¡Ay, ay! Se va, 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 se va. Se va, se va, Agustín, así. Se va, Agustín, así, señor, en el palo número 3. Vamos, Agustín, vamos, me dice el Hernán Nieva.
que es tiempo de suelta y se fue. Eddie a caballo, el hombre le hace sonar a la verija derecha al reservado. Miren los lindo que va jineteando, che. Bueno, ahí no va. Lo vamos al palo número uno. El play largaron la mierda que llegó. Mira. Vamos, Luciano Sánchez, viejo y peludo. ¡Qué lástima, che! Bueno. ¡Ay, no me! Una alegría en esta fiesta campera. Se va el Pancho Pedriguera, se lo digo, y ahí nomás. Y voy al hombre nomás, señores. Firme como una raíz del pago de San Luis, del pago justo dará. ¡Qué grande, Pancho viejo! El hombre que se recorre el país, ya si no lo aplaude a Javier Avella porque vino al pedo. No es cierto si no aplaudimos a Javier Avella, hermano. Hombre que llegó. Nos falta Jesús María nomás con Javier Avella. Y lo ven, señores, un orgullo, es una alegría de tener un hombre como es Javier Avella jineteando en el país. Pide caballo, señores, en su tierra, en su pago, donde lo vio nacer, donde lo vio criarse, señores, hijo de tigres, el muchacho Vero tiene que ser, porque es hijo del famoso camperón Carlitos Avella, y dice el largue que tiene dueño. Ahí lo tenemos, salió. Mira. Vamos, Javier viejo, vamos, flaco viejo, como le dice. Se va 10 segundos, señores, trabajando perfecta. Bueno, lo aplaudimos, hermano, qué hermoso. Los vamos al palo 2. Ya le empezaron a preguntar, ¿y a dónde venía? Dice, ahí lo tenemos, el palo 2, el de la gorra colorada. Y atención, la paisanada dándole gracias a Dios. ¡Vamos! El del Palenque 2, señores, en una tarde argentina con la copla cristalina y una copla que se eleva y sigue andando la rueda en esta categoría clina. Se va el amigo Figueroa en el guanaco de Brito. Hoy le ha tocado el guanaco del amigo paisanazo, el amigo Brito, por eso de aquí. Le pego el grito a través de este relato. Vemos que le tocó el guanaco en una tarde nublada. Yo tiro la improvisada y un verso le voy dejando. Ahí lo veremos jineteando bien amarrada la colorada. ¡Vámonos! Ahí la tenemos. Pide, me dice. ¿Qué dice el Hernán Nieva? Uno de los grandes jinetes de categoría clean. Hernán Nieva, retiradito ya de la jineteada, pero más. Fuimos a hablar aquí en una monta especial. Pide caballo el Daniel Figueroa. Tiene todo listo, Vanessa. Atención, pide caballo, che, se pone el rebenque de visera. Pide reservado en el pago, en la cautiva, en la despedida. Del Beto. ¡Ay, hermano, que día caballo el hombre, hermano! Se fue a los 10 segundos. Ahí lo llevo, 8, bueno, ahí no es. Guarda que andan. ¡Ay, guarda! Por favor, el golpe. Vamos a ver si podemos verlo. El apadrinador, el chico Chirino. Quintero. Por Dios, puede ser que no haya pasado nada. Eddie a caballo y a 8 segundos con toque de campana a través del chiquitín Jaime. Se fue. Ahí lo vemos jineteando. Lo aplaudimos. Alexander Álvarez, jovencito, 18 años, del pago de Mataldi, se fue. Mierda, que día caballo, jovencito, 17, dice, bueno. ¡Ay! ¡Lo aplaudimos! Así que jineteaba yo también, ¿eh? Poco a poquito me fui enamorando, no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto, tanto, tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto te quiero decir.
Prepárate para ampliar tus límites. Para disfrutar de una programación seleccionada. Pensada para cada integrante de la familia. Solo con el objetivo de entretener, compartir, educar y sobre todo estar junto a vos. Prepárate que ya llega Te Veo. Los días ya no van a ser iguales. Porque Te Veo te acompaña. Panificadora La Victoria, de Marcelo Abelo. Pasá y llevá lo que vos quieras. Para deleitar tu paladar, tenemos pan, facturas, criollitos, hojaldre, bizcochuelos, tortas y arrollados por encargue, prepisas, pastafrolas, alfajores, masas finas, budines y pasteles. Estamos en Mariano Moreno 351. Hacé tu encargue al teléfono 3385 40 90 89. Panificadora La Victoria, de Marcelo Abelo. Consultorio Veterinario Eremú. Te esperamos en calle General Roca 268. Producción y reproducción bovina. Clínica General. Contamos con fármacos para grandes y pequeños animales. Además, una amplia variedad en alimentos y accesorios para mascotas. Podés encontrarnos en nuestro Face, Consultorio Veterinario Eremú, o podés mandarnos un mail, consultorioveterinarioeremu@gmail.com. Nuestras líneas de contacto: 03385 15 40 80. 81 33 0358 15 50 62 544. Consultorio Veterinario Eremu. Te presentamos un nuevo espacio, Estilo Interior Deco, donde ofrecemos a nuestros clientes y amigos nuevos productos de diseño en baño, bazar y deco mesa. Con más de 30 años de trayectoria, ofreciendo confecciones y artículos de calidad, hoy implementamos para tu hogar todo lo que necesitas. Llegate a Avenida Roca 146 a conocer nuestra nueva línea. Además, llevamos a tu mesa tendencia y colores, materiales y formas para que sorprendas a tus invitados con detalles únicos y disfrutes cada momento. Contamos con artículos muy originales, presentados de forma única para este regalo que tanto estás buscando. Conoce todas nuestras novedades. Seguinos en Instagram, Estilo Interior Córdoba. Visita nuestra página de Facebook, Estilo Interior y Casa Crovels. O contactanos al teléfono 03385 480489. Corralón, de Juan Carlos Rosato. Más de medio siglo al servicio de clientes y amigos. Nuevas líneas de porcelanato y cerámicos. Ladrillos de vidrio. Para el campo, contamos con caños para aguadas, postes, alambre y demás accesorios. Todo para la construcción, electricidad y herramientas. Gran stock en maderas. También contamos con servicio de transporte. Estamos en 9 de julio 135. Teléfono 03-385-48-1320. Rufinengo Multihogar. Lo que no encontrás en otros comercios, en Multihogar está seguro. Para enterarte de todas nuestras ofertas, entra en Facebook y búscanos como Rufinengo Multihogar. Hacete fan y podrás encontrar todas las ofertas hasta agotar stock. No dudes en consultarnos por mensaje privado. Envío sin cargo a toda la zona. Te esperamos en nuestras sucursales en Vicuña Mackenna, Coronel Moldes y General Levalle. Rufinengo Multihogar. Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. Llegó Supercanal Arlink. Televisión HD e internet por fibra óptica. Para que tengas acceso sin límites a un mundo repleto de entretenimientos y emociones. Cable Digital ahora es Supercanal Arlink, la empresa de telecomunicaciones más grande del interior del país que ya está mucho más cerca tuyo. Volvete parte de Supercanal Arlink y disfruta todo lo que tiene para vos. Para conocer más, ingresá a www.supercanal-medioarlink.com.ar.
tanto, tú bien sabes cuánto, pues soy otro tanto que quiero decir. Preciosa, y la llevó hasta su choza, donde allí formó su hogar, y el perro la entró a cuidar como si fuera una, llorando a su niño hermoso, y no pensó de mirá furioso, que viene a visitar lo que de los grandes, los tres hermanos. ¡Qué grande se viene! Se viene las montas especiales, y ahora que estamos llenos no va, va a montar Croto, te dejo nada. ¡Atención! Yo no fuera así, Croto, ¿no? ¡Se vienen las montas especiales! ¡Firme como un gatillo! ¡La bandera viene argentina y la yegua con potrillo! ¡Vamos a sacarle, la vamos a aplaudirlo! ¡Los viejos de acá de nuevo frente a la chita y de la chicha no aplauden, aquí lo aplaudan! ¡Woo! ¡Qué grande, señores! ¡Ahí viene Javier Abella! ¡Ahí viene el amigo Pipo Quintino! Solo de las montas especiales, no lo aplaudimos, aplaudan, aplaudan estos paisanos, qué cosas más camperonas, y una palabra que se asoma, señores, con un golpeteo de mano, aplaudan estos paisanos, se lo digo a los camperos y lo voy a hacer, sincero de viajar, espejo de grito, el del gallo bien clarito, ese es el Pipo Quintero, allá viene el chalequito Pampa, el paisano, mamá mía, lo digo con alegría, diga aquí. Pone su estampa, che. Ahí va con el chalequito Pampa. Y ojalá que siempre siga, se va a jugar así la vida. Porque lo eligió una estrella. Ese llama Javier Abella de los Pagos de la Cautiva. Qué lindo, che. Siempre lo miramos, miedo. Está sentado tranquilamente para que lo tenga la gente. Le canto al paisano viejo, che. Paisano que no tiene miedo. Cuando ya una destreza y forzando mi cabeza, che. Qué lindo se viene. ¿Qué festival hiciste, che? Beto Comba, ¿no? Ahí viene el Hernán y Eva. Paisano, sí. Ahí viene el Hernán y Eva, sí, hermano. Señores, ¡ah, la mierda! ¡Qué grande el mancarrón del 2, fíjate! Fíjate, te dejo, mirá, mirá, es grande, ahí no es, hermano, ¿eh? De Rionda, ven. Qué grande, uno de los más grandes jinetes que está pisando la categoría clina limpia, señores, ¿eh? Hombre que se enfrenta con los grandes campeones, como el amigo Córdoba, como es la paisanada, como Aristegui, anda por tanto de los lugares del país. Señores, saliendo del palo 2, con el tiento pescuecero nació pasarlo, clinero dándole gracias a Dios. Saliendo del palo 2, ya lo alumbró una estrella, che. Ha caminado 1000 huellas de La Plata hasta los Andes. Pido un aplauso bien grande para este jinete Abella. No lo aplaudimos. Grande, che. 8 segundos con la toca de campana el amigo chiquitín. ¡Ah! Ahí están las... Señores, que le quieren sacar foto, hay que sacar foto. El Gastón Miegi, señores, se va con el viento arriba de Rionda. Se va con el viento arriba de Rionda, señores. Ahí lo tenemos. Ahí está, cómodo su persona sobre el lomo, mansito el animal. Con muy buena condición, me dice el Hernán Eva, que tiempo de suelta. Eva se va 8 segundos. ¡La! Ahí está el hombre de la cautiva. Fineteando perfectamente bien. Sobre el lomo, bien pegado. Ahí lo tenemos, no lo puedo. Bueno. ¡Lo aplaudimos! ¡Lo aplaudimos, hermano! ¡La mierda, qué jinete, por Dios! ¡Por Dios! ¡Felicitaciones, Beto Comba, querido! ¡La mierda, qué garrones, por Dios, ¿no? ¡Mierda, vamos, flaco viejo, como le dicen los animadores, ¿no? ¡Qué grande, che! Así jineteaba el chiquitín antes. ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, flaco viejo! Por eso no los quieren los festivales grandes. ¡Eso! Porque gritamos, hacemos cualquier cosa, che. Ahí viene. Lo aplaudimos al Diego Rionda también. ¡Ah, vengo! ¡Lo aplaudimos! Ahí está. ¡Aplauso para Javier Abella! No lo ven acá y mañana no lo ven más porque el hombre anda recorriendo el país.
De jineteada en jineteada, hermano, ¿eh? Grande, flaco, viejo, nomás. Dios mío. Señores, se va. Se va el Pipo Quintero, la tera de Rionda. Mirá cómo está la yeguita, mirá cómo hace las orejitas, mirá. Bueno. Se va, me dice el hermano Nieva, señores. Ahí lo tenemos, pide caballo el amigo. Vamos todavía, vamos. Ahí lo, mirá. No hay un grito, vamos Pipo Viejo nada más. Ahí lo tenemos, vamos Pipo Viejo, mirá. Ahí lo tenemos, vamos Pipo Viejo nada más. Lo aplaudimos. ¡Mierda, qué jineteada, hermano! Iba parado como carancho en el nido, hermano, ¿eh? Bueno, gracias Diego Rionda por la yegua que trajiste y los caballos, hermano. ¡Muy bueno! Ahí lo tenemos, lo vamos a aplaudir. Muy a caballo el hombre, muy seguro, hermano, ¿eh? ¿No hay un aplauso? ¡Vamos a aplaudir! Ahí está. Para el Beto Comba le dijo, ¡qué grande Beto! ¡Qué grande Beto! Es para emocionarse hoy a la tarde, hermano, ¿eh? Así jineteaba el Whisky Urquiza, después abandonó, pero señores, ahí lo tenemos, ¿eh? Javier Quintero, ¡qué jineteada, por Dios! ¿Eh? ¡Ahí está, lo aplaudimos! ¡Apláralo! ¡Alberto Pompa se lo dio! ¡Grande Pipo Viejo! Bueno, estamos acá en esta fiesta de jineteada y la verdad es que un orgullo, Pipo Quintero, Javier Abella, representando a Cautiva, representando a Jovita, pero en un día muy especial. Pipo, felicitaciones por la jineteada. Bueno, muchas gracias y contento de hacer la monta acá en el pueblo, ¿no? De la familia de uno, ¿no? Claro. Vinimos a la escuela acá de chicos, jardín. Y bueno, la infancia fue acá en Cautiva, somos de Jovita, pero tuve mucho tiempo acá también de principio, ¿no? Tu abuelo siempre habla con mucho orgullo de vos. Sí, el abuelo ahí está, el abuelo Chirino, sí. Así que, ¿qué le va a hacer? Y tuvimos con suerte, salieron lindas las dos montas, tanto la mía como la de Javier, que es acá del pueblo, ¿no? Sí. Así que las dos montas muy lindas. Y bueno, y agradecerle al Beto, ¿no?, por tenerme en cuenta. Claro, ¿qué significa hoy la despedida del Beto? Sí, significa mucho. Yo cuando era chiquito, que montaba petizo, lo veíamos al Beto que jineteaba, ¿no? Y sacaba siempre algún premio. Muy sacador de premio era y acá en la zona andaba muy bien el Beto. Claro. En la zona y ande fuera, ¿no? Claro. Javier, también felicitaciones por tu familia, por vos, por todo lo que estás haciendo, por esto de defender la tradición. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que hayan quedado todos conformes, ¿no? Acá en el pueblo, con cómo salieron las montas, creo que salieron bastante lindas, así que bueno, contento de haber estado haciendo eso. Hablale un poquito a la gente, ¿no? Hablale un poquito a la gente de que estás recorriendo el país, estás representando a Cautiva, pero representando al país también. Sí, andamos por todos lados, montando, en muchas provincias, andamos siempre junto con ellos y bueno, haciendo lo que a uno le gusta y sí, representando siempre el pueblo, ¿no? ¿Cuánto tenés, Javi? 32. ¿Y vos? 26. Bueno, ¿y ahora qué queda? ¿Qué itinerario tenés para este año, para terminar el año? Y bueno, lo más importante, a ver si se puede llegar a clasificarnos para llegar a Jesús María y bueno. ¿Dónde vas a jinetear para clasificarte? Estoy clasificado por la provincia de Mendoza. ¿Sabés dónde? No, todavía no se sabe bien. Es para el 9 de diciembre recién. ¿A quién agradecés todo esto? Le agradezco todo al apoyo de mi familia, que son los que lo apoyan a uno en todos los días, ¿no? Que lo aguantan, que uno salga y haga todo esto, ¿no? ¿Lo del Beto hoy? Ay, Beto, que yo de que empecé, que lo veía montar y sacar premios y uno medio que también viéndolos a ellos fue agarrando experiencia, aprendiendo también. Pero más allá de ser un buen jinete, un hombre buen organizador, es una buena persona por sobre todas las cosas. Sí, obviamente. Buena persona. He tenido suerte también de trabajar junto con él, todo. Lo conozco de toda la vida. Felicitaciones, amigo. Muchísimas gracias. Bueno, Pepo, gracias por estar acá en el canal. Le estamos haciendo un homenaje al Beto hoy. Así que no sé si el final a quién quería agradecer. Bueno, también a mi familia que siempre me apoya en todo esto, que es tan lindo, ¿no? Que de siempre venimos haciendo esto, desde muy chico. Y al Beto y a toda la gente de la Cautiva,
que es muy buena gente acá. ¿Lo viste a tu abuelo por la tele? Sí, lo estuvimos viendo, sí. Tiene voz de locutor, yo le digo. Sí, un locutor bárbaro. Bueno, muchas gracias, chicos, felicitaciones. Bueno, Cruceño Hermanos, contamos con servicio mecánico, repuestos y tecnología de punta. El secreto de más de 20 años de servicio es estar bien acompañado con proveedores, clientes y amigos. Cruceño Hermanos, teléfono 03385-480268. En la localidad de La Cautiva está Jorfer, de Jorge Ferreira, en Belgrano 320, teléfono 03583-1548-6209. Venta de combustibles, lubricantes, ferretería, maxi kiosco, venta de gaseosas, tarjetas y cargas virtuales.
visita Corfer. Carnicería Arco Iris de Juan Carlos Belloc. Carnes de novillito y vaquillona de primera calidad. Embutidos, milanesas, lomitos, pollos, pescados frescos. Hamburguesas de pescado, de cerdo y de pollo. Supremas. Carnicería Arco Iris en calle Lucas y Lázaro Nieto, 287 La Cautiva. Teléfono 03583-491-195. Girasoles, alimenta tu vida, Dietética te ofrece productos para celíacos y diabéticos, semillas, legumbres, cereales, especias y condimentos, insumos de repostería y productos de Copetín, frutos secos y disecados. También podés encontrar todo en hierbas medicinales y suplementos dietarios con múltiples beneficios para tu salud, adelgazantes, reguladores del colesterol, diabetes, hipertensión, hepático, reumatismo, próstata, cansancio, estrés. Además, te ofrecemos tortas, budines, alfajores, todo para el mate, tartas dulces, postres y tortas de cumpleaños. Y para degustar algo salado, todos los días te ofrecemos variedad en tartas, pastas caseras, ravioles, canelones, lasañas, ñoquis, tallarines y tres variedades de salsas para acompañarlas. Te esperamos el 9 de julio 630. Nuestros teléfonos 3385 44 2210, 3385 40 2037. Girasoles, alimenta tu vida. Mundo Color, de Claudio Ortiz, ex Casa Mainardo. Herramientas y asesoramientos para el pintor. Pinturas Tersuave, todas las líneas para pisos y techos. Preparamos los colores selección con el modernísimo sistema Color System. Membranas para techo Megaflex al mejor precio del mercado. Todas las líneas de sintéticos. Impregnantes para madera. Visítanos, contamos con asesoramiento personalizado y reparto a domicilio. En Carlos Pellegrini 266 te espera Mundo Color. Teléfono 3385-480-119. Mundo Color, de Claudio Ortiz. Llegó Supercanal Arlink. Televisión HD e internet por fibra óptica. Para que tengas acceso sin límites a un mundo repleto de entretenimientos y emociones. Cable digital ahora es Supercanal Arlink. La empresa de telecomunicaciones más grande del interior del país, que ya está mucho más cerca tuyo. Volvete parte de Supercanal Arlink y disfruta todo lo que tiene para vos. Para conocer más, ingresá a www.supercanal-medioarlink.com.ar. Reboneando, lo espera, levantalo, levantalo, Cortés. Abra Cortés, viejo, no, mano, hay un grito, se abrió. ¡Ah! Guarda. Ahí no va. ¡Quila! Sale en el virola de Río. Ahí se vino el hombre de Jesús María. Ahí lo tenemos de Venado, de Diego Apodera. Pero el hombre, segundo de Jesús María, jineteando perfectamente bien. Sobre el hombre reservado, señores. Bueno, la campana del chiquitín dice que es tiempo cumplido. Se va el jinete de Vaca de la Cautiva. No hay un grito, vamos, flaco viejo, nomás. Ahí lo tenemos, vamos, flaco viejo, nomás. Se va, y se fue. Ahí lo tenemos trabajando el Javier Avella, señores, en el poncho grande de Mancinelli. Ahí lo tenemos en el centro del campo de la doma. Mirá. Pobre pico viejo. Bueno. El aplauso para el crédito local, hermano, el amigo Nicanor. Se va. Ahí lo va. Ahí lo tenemos. Echale gracias a la carreta, viejo, nomás. Ahí lo tenemos, losito viejo, nomás.
Ahí lo tenemos a 12 segundos, el amigo Gorosito, bien sentado en el vato. Bueno. Ahí no ves. Ya. Se va Franco Comba en el animal de Mancinelli. En el preso de Mancinelli salió arrollado el animal. Hico. Guarda. Se fue el preso. Ahí no más. Se va el Pipo Quintero de los pagos de Covid. Ahí está. Se fue. Se viene. Mirá. ¡Es grande, Pipo, viejo nomás! Se fue. ¡No hay problema! ¡Mira! ¡Bueno! ¡Agarren que va con... ¡Vamos con Nicarón! ¡Pide caballo el zurdo, viejo! ¡Levántalo! ¡Agarralo como agarrar la novia a la noche, hermano! ¡Ay, lo tenés, Nicanor, viejo! Me dice el Hernán. ¡Vamos, no va a salir! ¡Ay, qué va! ¡Mala suerte! ¿Qué pasó? ¿Lo batió? No lo veo, ¿eh? ¿Llora? ¿Por qué llora? Don Rosendo pide caballo al amigo. El Héctor Oviedo, señores, el pago de Santa Clara. Honra de campo el pago de Le Valle. Pide caballo, señores. Los invito para que lo veamos. Nada que va a ser brava la tomada, ¡Lo agarró, Vigo! ¡Qué la! Bueno, lo aplaudimos lo mismo, chivo, todos bravos. ¡Ah! Pide caballo a Martín Quintero, el gato blanco, señores. Se va el reservado, se va el jinete, señores. Ahí lo tenemos, salió de punta, salió trabajando. Mirá, Copingo. Ahí lo tenemos al hombre de Jovita, Martín Quintero, trabajando perfectamente sobre el hombro el reservado. Se va el centro del campo de la doma. Bueno. Ahí no ves. Pide caballo el Jorge Gómez de Serrano, levantalo. Ahí salió. ¡Ibe, hija! Ahí lo tenemos. ¡Vamos, Jorge, viejo, nomás! Anda muy de a caballo Jorge Gómez, señores. Ahí lo tenemos trabajando perfectamente sobre el lomo. Salió. Sí, salió, señores. Ahí lo tenemos, así, guarda. Ahí nomás, agárrenlo, que no se levante, parece. Fue fuerte el golpe en los pulmones. Lo aplaudimos lo mismo, che, que entonces nosotros, joder. Bueno, cualquier cosa, tenemos servicio de la ambulancia. El amigo Gil, está en el suelo, Sil. El amigo Sil. Pobrecito, qué golpe, ¿no? Le atajó un poco el aire. Pide caballo Quevedo, señores. Ahí lo tenemos, se fue. Mirá. Mirá. ¡Vamos, Quevedo, viejo! ¡Mirá cómo le tira, mirá! ¡Ya, Quevedo, viejo, nomás! ¡Mierda, qué lindo! ¡Bueno! ¡Ahí nos ves! ¡Paisano, que es camperito! De acá le pego el grito desde el principio hasta el fin. ¡Mirá! ¡Un representante a Rufino! ¡Mirá, sentí cómo le suena! ¡Qué grande! ¡Qué hombre de a caballo! ¡Por Dios, el hijo del negro Guil! ¡Del pago de Arena María! ¡Bueno! ¡Pide caballo Arballo, viejo nomás! ¡Salió! ¡Se enojó! ¡Volvió a enderezarse! ¡Ahí lo tenemos, señor! ¡Sobre el lomo, señores! ¡No quiere largarse! ¡Lo quiere bajar a toda fuerza! ¡La mierda que lo lleva, lindo! ¡Bueno! Él dice el hermano, el capataz de campo, ¡qué tiempo de suelta! ¡Pide caballo Carlitos Díaz, señores de los pagos de Villa Valeria! ¡Y se va! ¡Muy a caballo el hombre, che! ¡Se quedó por el pico viejo! ¡Ahí nomás! El hombre que está pidiendo y un verso le voy diciendo, ¡ya que el tiempo es oportuno! ¡Salió! ¡Hijo, gran área! ¡Ahí lo tenemos, che! Bueno. Ahí nomás. Señor, el palo número 2. El amigo de Recalde en el halconcito de Jiménez. ¡Salió! ¡Ay! ¡Agárrelo! El hombre rientó corto. El carucha, anda grande el carucha. Cobró el otro día, hermano. Ahí está el carucho. Levántalo. Se va el carucha, señor. Ahí lo tenemos jineteando perfectamente bien. Sobre el leoncito, señores, el reservó que le quiere sacar de arriba. Se vuelve a sentar en el bastil encimera. ¡Ay, bueno! ¡Gordo y malito, che! Ahí lo tenés, levantalo para arriba. ¡Vamos nomás! ¡Se fue! ¡Ahí lo tenemos, señores! Firme, jineteando el gateado cortito, che, qué lindo.
se fue trabajando perfectamente sobre el reservado que pertenece a la tropilla del señor Brito. Le echa el cuerpo para adelante como espiando la bandada. ¡Lleva! Ahí está, se va el macho Pedriguera, mira. ¡Qué lindo jineteada, hermano! ¡Pégale un grito! ¡Guarda que le tira lindo! ¡Mira! ¡Lo quiere sacar y no puede! ¡Vamos, Pato! ¡Bueno! ¡Guarda! ¿No ves? ¡Solo aplaudimos! ¡Vamos, Usúa! ¿Está Usúa? ¡Usúa está por ahí, está el tropillero del 2! ¡Ahí va! ¡Se fue el palo número 3! ¡La mierda! ¡Mirá el 1 de Carlos Abello! ¡Mirá! ¡Mierda, que anda grande el paisano! ¡Mirá, ya se sonó los verijas! ¡Ahí lo tenemos, señores! ¡Lo tenemos! ¡Matías Toledo! ¡Bueno! ¿Hay algún amigo de Matías Toledo de acá? ¡Pide caballo el del palo 1! ¡Si es malo, lo oscuro se va a ver algo bueno, hermano! ¡El patriota Nicolás Recalde! ¡Ajá! ¡Mierda, que Juan Pingo! Ahí lo tenemos, Recalde, jinetea al hombre, che. Ahí está, el patrioto, qué buen pico, hermano, qué buen pico. Se va. Bueno, palo número 3. Le vamos al palo número 3, señores. Se va el amigo Ale Álvarez, señores, jovencito, 17, 18 años. Ahí se va. Se fue. Bueno. Nos vamos. Salió. Salió del palo número 2, señores, y lo tenemos. ¡Tómate de Codero! ¡Y nomás! ¡Qué grande! ¡Este es tomate de entonces ya era Cis! ¿Qué es lo que dijo el negro, Croto? ¿Cuál es aquel? Me salió medio sufrido, ¿qué me pasó? Lo ha hecho después de la confitería, el negro. En una de las ¡Los vamos con el Matías! ¡Nos vamos con el Matías López! ¡Sácalo cagando, Matías! ¡Sácalo de apago el aulario! ¡Mirá, Tico! ¡Ahí tenés el hombre del aulario! ¡El de a caballo, el Matías López, hermano! ¡Tres categorías! ¡El domingo monta para Daniel Piri allá en el pago de San Joaquín! ¡Ahí lo va! ¡Ahí se va el hombre del aulario, Matías López, señores! ¡De bueno! ¡Este de los culos pesados! ¡Viste! ¡Ahí se va! ¡Agárralo! ¡Ahí está el aire! ¡Vamos! ¡Vamos, Matías viejo! ¡Mirá! ¡No hay un grito! ¡Grita aquí! ¡Guarda! ¡Vuelve de vuelta! ¡Guarda! Yo no lo he hecho, lo olvido por ser animal de meta si ella ha perdido la cuenta y se fue. ¡Se fue el amigo Viedo, señores! ¡Ahí lo tenemos del palo número 3! ¡Vamos! ¡Se va trabajando perfectamente sobre el lomo el animal! ¡Lo tenemos! ¡Bueno! Pide caballo, te dejo, hijo el negro, te dejo, señor. El sobrino de Toto, te dejo. Hijo el tigre, señores, tiene que ser overo. Vamos, te dejo, viejo, nomás. Tírenle. Ahí lo tenemos, señores, lo tenemos. ¡Ay! Bueno. Mala suerte, lo aplaudimos lo mismo, jovencito, lo veo. Lo veo muy jovencito, te dejo. Lo veo muy tiernito, te dejo, Largue que tiene el dueño. Vamos, Barroso, viejo, ahí está. Mira. ¡Viste, amigo! ¡Sea! ¡Bueno! Le dio tanta vuelta a los Mario. ¿Lo sube ahora? Atención, mientras tenés veredito, señores jurados. Traigan las botas de potro al Beto Compa. Tráiganle las botas de potro. Se va Marcelo Allende, señores. ¡Pá! ¡Te lo pago de guachada! Sí, ahí lo tenemos, señores. Gracias, Gastón Miguel, sacando para subir al Facebook. Estuvimos en la cautiva. Justo ahí está, chiquitín. Gracias, mi amigo. Acá estamos nuevamente. Gracias, mi amigo Gastón. Ya que está encendido el bodón para que lo vea la gente, che. Se viene el reservado. Mirá el caballo que tiene que montar el Beto. Es de Juancito Santa Cruz. Ahí está. Mirá qué lindo, Juancito, che. Veremos lo que pasa con ellos. ¡Ponele música, Marcelo! ¡Vámonos! Se viene, mirá que pico le tocó. Nosotros que estamos trabajando en una radio, lo compraron el amigo José Ortiz en el reservado. Y hoy lo monta el Beto. Mirá que pico, mirá. Es bonito, chiquitín, ¿eh? ¡Qué grande, che! Mirá, Jesús. El caballo que tocamos en la radio, mirá. ¡Ya! 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 ¡Ya
vivir este encuentro mágico que se produce entre el caballo y vos, cuando dejan de ser dos para ser uno solo. La familia del Beto Compa le decía estas frases a un hombre que se retira de la jinetear, un hombre que recorrió un país jineteando bravo reservado. Hoy tenemos la suerte, y tengo la suerte, y yo, personalmente, de estar en su despedida, como hemos estado en tanta despedida, de los grandes jinetes haciendo dedo en la ruta, andar lejos, andar cerca. Los chicos que los esperan en la casa, y el Beto Compa, señores, hoy se despide, hoy los deja. Pero vamos a decir que no lo vamos a ver más, soy un bravo reservado. Póngale las botas potro, Beto. Regale el par de botas con el nieto. Con el nieto viene, mirá, mirá. Va a salir, viene la caro nieva, viene la caro nieva, Jesús. ¡Qué grande! ¡Sáquenle una foto, mirá! En la categoría Crina Limpia. Primer premio en la categoría Crina Limpia, según el veredicto de los señores jurados. Nahuel Barrio. Segundo premio, Javier Abella. Vuelvo a reiterar, en categoría Clina, Nahuel Barrio, el primer premio, Javier Abella, el segundo premio. ¡Ja! ¡Esto viejo! ¡Lo parió! Todo así nomás, mirá, mirá. ¡Qué viejo campero! Si lo habrá llenado de alegría, hermano, ¿eh? ¡Qué grande, señores! Lo veo yo tranqueando para el palo número 2. ¡Qué grande! Pero que lo acompañe Dios, y un verso le voy dejando, más bien decir, improvisando, lo digo con amor y con respeto, no me puedo quedar quieto. De La Plata, Los Andes, pido un aplauso bien grande para este jinete, Beto. ¡Esto! ¡Franco! Ahí está los chicos, ahí está. ¡Beto viejo nomás! Se le cambió la idea enseguida, Beto Jesús. Ahí nomás, el tipo se hacía el mansito, se hacía que miraba. ¿Qué pasó? ¿A mí creen que lo habían echado de la calle? En penal, qué lindo, nadie se no como yo, que me gritan todo el ring. ¿Viste que te dicen así? Suelta la salivita por la... Empanada, ¿en cuánto vale cada bolsa? Se cayó la señora con las empanadas, ¿vale? Se le cayó... ¡Ay, Dios! Están calientes las empanadas. ¿Cuánto piden por las empanadas? 150 la docena pide la señora, señores. 100. Primer premio en la categoría Basto con el Cimera. ¿Escucha? Acá está la señora. Pide. ¿Quién la lleva? Mi gordo, tiene que bajarse, subir. ¿Usted, Vanessa? Ayudarle, mira, pobre mujer. Oye, acá la caipira. Suba de vuelta arriba. Pobre mujer. Mira lo que digo. ¿Cuánto vale las empanadas? Cientos. ¿Cuánto vale, Jesús? ¿Cuánto vale? ¿Qué pasó con el recado, el Beto? ¿Pronto va a comprar empanada o no? ¿No quiere? No, está muy gordo, Beto. Pronto, no coma. No coma porque está muy panzón. Vamos, Giselle. Ah, se anda seca la Giselle, pobre Giselle. Primer premio en la categoría Basto con el Cimera. Pero vamos a ir del tercero. Tercer premio en el Basto y en el Cimera. Fernando Holguín. Atención, Fernando Holguín, el tercer premio. Fernando Holguín. Segundo premio, el Pipo Quintero. Se montó la tela. Y primer premio, Martín Quintero. Vuelvo a reiterar, Martín primero, tipo segundo, Fernando Holguín el tercero, Anclina, Nahuel Barrio segundo, Javier Abella. Estos son los premios de la jineteada hoy, ¿eh? ¿Qué más trajo, señora? No. Le compró una y quiere vender las dos. No. Señores, va usted, paisano. ¿Otra? ¿Tiene otra bolsa, señora? No. A las revolcadas. Parece la revolcada. Este mucho pa' un tirón o cualquier mancarrón. Se le va a ir campo afuera pa' usted, viejo domador. Recuerdo de tiempo vivo que en un fogón encendido chamusquea un asador, conoce como el mejor
Es lo tanto que hago, Mauro, que tengo reservado. Lo que es caballo es trabajo, si es que está manso y abajo, o si es que está sancochado para usted. Viejo soguero que en los campos argentinos, en los trabajos más finos, un artista del cuero para usted, viejo. Tropero que entre uno y otro viaje anduvo en tantos parajes con tropillas por delante, si hasta conoce al instante de cada pingo el pelaje. Los amo. Los vamos al palo número 2. Monta el Beto Comba para despedirse. Es el Mancito, el Moro, Juan Santa Cruz. Mancito, el Moro, lo dice Juan, si no anda para la doma, lo vamos a hacer de andar al Moro y me lo va a prestar para desfilar en Buchardo, hermano, ¿eh? Ahí lo tenemos. ¿Qué tenés, Jesús? ¿Lechón? ¿No está recibiendo con el lechón? ¿Vanessa no hay lechón? Ya viene. Bueno, señor, el Beto Comba se despide. Qué lindo su despedida, me dice Chiquín. Ahí está, para vos, mirá qué lindo, me han puesto una frase hermosa ahí para Alberto. Señores, no hay un aplauso, Alberto Comba se le pide y se montó en el Moro. Qué buena condición el Moro. Atención entonces, el reservado de la tropilla, la costera del amigo Juan Santa Cruz, el animal de la del amigo José Ortiz, llegó a ser el reservado que hoy el Beto. No sabe, ojo, vamos adelantando, por ahí corcovea, por ahí no corcovea, porque es un animal que nunca fue montado, un animal que fue comprado así por un negocio radial, y dice el Beto, bueno, lo voy a subir, señores, entonces ahí lo tenemos, el Beto Comba, señores, te invito a ese sotreta, ajustate bien las bajas que enseguidita los baja, los hace arar con la jeta, sabe hacer mamoriqueta. Que mamau en una moto siempre deja el alboroto por bellaco y decidido. Y sabe salir torcido como bragueta de loco. Se va el amigo Beto Comba, señores. No hay un aplauso, no hay un grito. Se va el Beto, no viene a montar más. Vamos, Beto viejo, por los kilómetros que ha hecho. Vamos. Se va el Beto con el último reservado, che. Ahí lo tenemos mirando, pensando y ojalá que Dios lo reguarde en todo tiro que le haga reservado. Como puede quedar parado el animal, como puede corcovear fuerte. Ahí está el amigo Gastón Mielli con la fotografía al instante. Queda, señores, el festival. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y con esto cerramos el festival. Señores, el domingo los encontramos en San Joaquín, el 25. Lo encontramos en el Pago de Valle y seguimos transitando pueblos y ciudad. Ahí lo tenemos, gracias al amigo Marcelo Barbosa con el sonido, señores. Pide caballo casi al Beto, vamos Beto viejo nomás. Haya un aplauso bien grande para el paisano Beto Comba. Dice Hernán Nieva, señores. Ahí lo tenemos. Pide caballo, levantalo, Beto, que no sabe lo que le va a pasar. Ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Y ojalá que tenga suerte para que no nos vaya. Ahí está. Bueno, que se toque, che. Bueno. Hasta aquí hemos llegado. Gracias, Beto. El aplauso y la vuelta de honor. Uno de los veteranos jinetes, señores. Atención, entonces, vaya. El abrazo grandote para toda la gente que de una forma u otra se llegaron al pago de la cautiva, la vuelta de honor. Chau, señores. Gracias por todo. Sigue la señora Vanessa con las empanadas. Señores, el aplauso. Estos son los festivales. ¡Apláudalo! Beto viejo y peludo, gracias por confiar en nosotros, hermano. ¡Qué bárbaro, Beto! Gracias, querido hermano, coordinador, organizador. Y esto fue el festival de los pagos de la cautiva, señores. Valeria, la señora Valeria. Vanessa sigue todavía. ¿Otra? ¿Cuándo? ¿Está cargó? La última. Señores, llegamos al final. Inclina, se lo lleva. Nahuel entonces, Nahuel Barrio, Javier Abella, Empato, Martín Quintero, Pipo Quintero y el amigo Fernando Holguín, gracias. Bueno, Guillermo, una alegría que vos robemos 5 minutos para pegarle un grito a la paisana. Para mí fue un placer, una alegría, venía a despedirlo al Beto, sabiendo que el Beto es un hombre que anduvo mucho tiempo en la calle defendiendo los colores de la cautiva. Y gracias a vos, hermano, por traer todo a la cámara de la televisión para que la gente vea lo que el Beto presentó. Mucha gente se dio cita, muy lindo día.
Y sí, Guillermo, muy lindo, muy emocionante de pedirlo al Beto. Déjame decirte esto, porque estuvimos juntos acá un rato largo. Sí. Llovió hasta que no paró nunca. Parecía que no paraba nunca. Vos decías, lindo día. Sí, la verdad que un hermoso día, pero llovió, lo esperaron al tiempo y hasta el tiempo se portó. Muy buena la tarde, muy linda la cantidad de gente que metió. Muy bruto el reservado que lo filmaste vos y lo van a ver. El martes está saliendo todo esto para el canal. Que veo le vaya. Bueno, yo para mí, muchísimas gracias al Beto, muchas gracias para vos, hermano Guillermo, gracias a todos. Y les dejo un abrazo grandote, si Dios quiere, los veremos el 25 allá por Le Valle, pero me voy agradecido, me voy muy contento de haber venido a compartir junto a todos ustedes, gente de La Cautiva y con el paisano Beto Compa. Como final, Beto, vos, negro, me preocupa lo que vos decís, que son pocos los funcionarios que apoyan todas estas cosas. Ojalá que se siga apoyando porque es nuestra tradición. ¿Cómo el apellido? Beltramone, el señor intendente de acá de La Cautiva. Yo le mando un abrazo grandote y gracias por tantas cosas lindas que nosotros cuando llegamos lo hizo un regalo. Abrazo grande, querido Beltramone, intendente de La Cautiva. Muchísimas gracias por todo. ¿Un versito final cortito? Lo vamos oyendo despacito junto al amigo Guillermo y al decirlo no me duermo, por eso le pego el grito. Me voy yendo despacito bajo de un cielo cobrizo desatando el compromiso. Ya vio que yo de entré derecho, los aprieta contra el pecho un tal Ricardo Carrizo. Muchas gracias y hasta la vuelta, paisano. Gracias. Bueno, ha cerrado esta jornada que, como decimos con el negro Carrizo, una alegría por la jornada, ¿no? Porque llovió, la gente vino, la pasó bien. Bueno, estamos con el Beto, con su hija Mica. Los otros están desparramados porque siguen trabajando. Beto, felicitaciones por esta jornada que se vivió en el día de hoy. Bueno, Guile, muy agradecido por el público que me acompañó, sobre que estaba tan feo, que amenazaba el agua, por ahí nos mojábamos. Pero dentro de todo, creo que la pasaron lindo, un espectáculo muy lindo se vio. Aparte las montas especiales, dos caballos muy buenos que me había hecho este muchacho Rionda, que le había traído los caballos para hacer las montas especiales. Se vieron dos espectáculos muy buenos y después creo que en la rueda también hubo una jineteada buena y en la categoría clina también. Yo muy agradecido por todo y más o menos el tiempo que lo jodió un poco, que la gente no pudo, alguna gente no se largó porque temían que lloviera, pero no, muy agradecido por todo. ¿Cuántos años me dijiste? Yo tengo 51 años, pero empecé a los 14 a montar en la doma. Ni nacido en estos días. Toda una vida montando. Qué lindo. Beto, muchas veces haciendo dedos, como decía el negro Carrizo, ¿no? Y sí, porque antes que había una doma y vos salías a la gruta a hacer dedos y te veía vestido de paisano y no me te alzaba, ¿no? Y hoy no te alza nadie en la gruta porque el tema del seguro, que así no te. Es muy jodido que te levante la gente. Pero antes no, agarraba un bolsito y salía en el ruste, viajaba a dedo a todos lados. ¿Qué se te cruzaba por la cabeza, Mica, en la última monta? Y mirá, a mí lo que me pasa siempre, tanto con mis hermanos como con mi papá, son nervios, muchos. Miedo no, porque sé que son buenos jinetes, que sí. Tuvieran toda una vida arriba de un caballo y que algo malo no creo que les pase. Y mucha felicidad por ver todo lo que logran en estas fiestas, que son muy lindas, la gente se va muy contenta y él ni hablar con todo lo que hizo hoy, por demás de satisfechos todos. No hay tristeza hoy, Beto, porque la verdad que una jornada que se llovió todo, en un momento se nubló todo y la gente, como dijiste vos, la pasó muy bien. Sí, sí, nadie se fue, viste que amenazó primero, parecía que no iba a llover, después, bueno, calmó un poquito, después cerca del mediodía se largó a llover, que estábamos, también agradecer al intendente, que es José Luis, porque un apoyo muy grande que él los da siempre para que se hagan estas fiestas. Y justo fuimos, lo digo porque lo vivió él, lo fuimos a la collera allá para llenar unas planillas que había con el coso, y los agarró el agua, así que la mitad de la lluvia la pasó dentro de un trailer de los caballos. Ahí estaba el José Luis con nosotros y toda la paisanada. Por eso, muy agradecido, ya te digo, a José Luis, porque le gusta esto y le gusta que se hagan las cosas y las fiestas. Por eso los apoya tanto, ¿verdad? Para que esto siga adelante. Lo que le preguntaba a Mica recién, te lo pregunto a vos. ¿Cuál fue el pensamiento de esa última
Atada bote potro, probar el estribo. ¿Cuál fue el sentimiento? Ah, no, yo me sentía bien, muy tranquilo, porque qué sé yo, por tener, era la última monta que iba a hacer en los campos de jineteada, pero yo me sentía bien de montar por última vez. No lo conocía el caballo, porque nunca me dijo el tropillero que nunca lo habían echado, lo habían montado así en el campo, caballo nuevo, pero no, me sentía bien, no tenía ningún problema en subir. Hay una canción que dice, yo tengo 1,000,000 de amigos, vos lo debes tener. Sí, sí, toda la gente me apoya, viste, porque yo he ido a tantos lados que me conocen muy mucho, y tengo muy muchos amigos, tanto tropilleros, montadores, gente conocida, tengo muy mucha gente conocida. Bueno, Beto, como final te pregunto por tu familia, ¿cuál es el sentimiento con tu familia? No, yo de mi familia muy agradecido por todo, más que tengo ese, está jugando el fútbol más grande, sí. Y después todo mi familia siempre igual, todos me apoyan, pero no, muy bien, todo, muy agradecido por todo que me acompañaron hoy. Mica, palabras finales en el día de hoy. Qué complicado. Yo también muy agradecida con todos, bueno, amigos de mi papá, amigos míos conocidos que estuvieron, que nos ayudaron para que esto se haga a pesar del tiempo, que mucha gente no pudo venir. Muy agradecida con el intendente, que también, aparte de ayudarlo a él, a la agrupación, para que esto se haga, para recaudar fondos, también nos está ayudando a nosotros con el ballet, para poder tener más cosas, para seguir avanzando. También agradecida totalmente con mi papá por habernos dado la oportunidad de poder bailar, mostrarnos. Y feliz, muy feliz. Ojalá que estas fiestas se sigan haciendo, que la gente siga disfrutando, sigan viniendo a compartir un domingo en familia, porque como todos vimos y vemos siempre, son fiestas muy, muy lindas. Beto, este es el final, sí. Montar el caballo, no podés dejar de montar un caballo. En este caso manso, pero potro ya no, pero vas a seguir acompañando a toda la gente que organiza. Sí, 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 ni que hablar, cuando quieran hacer otra fiesta, yo, así, estos eventos, así, yo, a quien me gusta, siempre voy a estar, por más que no dome, pero voy a estar, tanto con mi hijo, como alguno que se dedique a hacer una otra fiesta, yo le voy a apoyar también. Muchas gracias, felicitaciones. No, gracias a vos, Guile, te robamos estos minutos que tenés que viajar, pero bueno, ya lo vamos a estar, ya lo vamos a estar encontrando, a ver si podemos combinar sábado, despedir. Sí, sí. Muchas gracias, Beto, bueno, gracias a vos, Guili. Nos estamos viendo. Paisanos, paisanos parejos. Saludos cordiales, Beto querido, amigo, a seguir cazando chancho jabalí, a seguir compartiendo con la gente de campo, porque tenés que seguir laburando, pero te mandamos un abrazo grande, grande desde aquí del estudio. Un abrazo y será hasta el martes que viene, con más vida, historia en primera persona. Poco a poquito me fui enamorando, no pude evitarlo. Yo te quiero tanto, pero tanto y tanto. Tú bien sabes cuánto, pues soy otro tanto que quiero decir. Que ya no vivo por vivir. Que ya no vivo por prepárate para ampliar tus límites, para disfrutar de una programación seleccionada, pensada para cada integrante de la familia, solo con el objetivo de entretener, compartir, educar y sobre todo estar junto a vos. Prepárate que ya llega Te Veo. Los días ya no van a ser iguales, porque Te Veo te acompaña.
¿Sabías que el uso de la bici mejora tu salud, ejercita tu cuerpo y colabora a la no contaminación del medio ambiente? Además, disminuye el nivel de estrés por la gran oxigenación que esta actividad propone. Porque queremos verte y que te sientas bien, en la bicicletería, encontrá el modelo que más te gusta en marcas como Benzo, Byron, Alcon, Gian, entre otras, para todos los gustos y edades. Además, tenemos para armarla como quieras con lo último del mercado. Luces, porta celular, computadoras, guantes, cascos, caramañolas, canastos y más. Contamos con servicios de reparación, asesoramiento personalizado y service postventa con más de 10 años de experiencia. Te esperamos en Martelli 629. Las energías renovables son el futuro. En MBH de Matías Hernández trabajamos por un futuro más sustentable. Ahora, venta de termotanques solares. Ahorra hasta un 80% de gas y con un mantenimiento mínimo. MBH, energía solar, asesoramiento, venta e instalación. Consultas al 033 85 15 40 82 05. Sé tú mismo el cambio que querés ver en el mundo. Stella y Andrea Repostería Artesanal. Primera y segunda generación al servicio del cliente y amigos. Te informa de los nuevos Domingos Especiales, donde encontrarás toda la variedad de productos caseros para el mate, pasteles de membrillo y batata, facturas y alfajores. Como siempre, toda la variedad en tortas, arrollados y tartas. Para los momentos especiales, no olvides pedir tus tortas. Estamos en Rivadavia 783. Llegó Supercanal Arlink. Televisión HD e internet por fibra óptica. Para que tengas acceso sin límites a un mundo repleto de entretenimientos y emociones. Cable Digital ahora es Supercanal Arlink, la empresa de telecomunicaciones más grande del interior del país que ya está mucho más cerca tuyo. Volvete parte de Supercanal Arlink y disfruta todo lo que tiene para vos. Para conocer más, ingresá a www.supercanal-medioarlink.com.ar. Tanto, pero tanto, tanto, tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto que quiero decir.